Ubícala en español ya está aquí. 803 Megamix .com. Megamix frío? Escúchenos en línea a través de 803 megamix.com Muy contento de estar de regreso con el programa de temporada de fútbol y tenemos invitados especiales, eh, principalmente a Abela que está aquí observando el programa. <laughs> y te, tenemos otro amigo invitado también que no habla mucho español, pero bueno, nos está acompañando a nuestro amigo Brian Hunter acá. Brian. Bueno, go ahead hola, hola. ¿Cómo estás, Brian? Buenas noches. <laughs> Un sí, invitado voy. especial, Stancho. Pues cuéntame, Rubén, tú que lo conoces, yo creo que es tu amigo, cuéntame un poquito de Brian, a ver, el, que tú lo traes ahora, esta noche. Pues bueno, yo, yo voy a hablar un poquito de él en español y después voy a dejar que él hable por, por, un, uh, por su cuenta en inglés. Uh, yo lo conocí a él en el, en el equipo de Lobos, él es uno de los jugadores y entrenadores que, que llega a ayudar al equipo y pues así fue como entablamos una amistad y ahora lo invité al programa para que hable un poco del fútbol de Estados Unidos, del, del American Soccer y de la MLS. Y bueno y él sin duda la y aquí um, go ahead T tell us a little bit about yourself and you know what what is it that you like about soccer and and why you became a soccer player and a fan and a coach I guess uh, go ahead and, and tell the audience um, soccer kind of found me at a young age um, I started at age eight um, in elementary school it was just kind of the thing that everybody you know played during recess and I naturally you know picked up into it um, I played one season of wreck, and my mother was like, "You know hey, Brian, um, how's that first you know season you know do you want to play this again? I was like, Yeah, I scored a couple goals i yeah i'll stick with I played another season, and you know, I played another season after that, just you know just stuck with it, so um, really, you know I, I've stuck with it since age eight, I'm a youthful um, thirty eight you know 30. Ocho años, but I feel like I'm, you know, you know, 25, and the sport keeps you young. You learn a lot of natural business, you know, skills and you know, communication, you know, with different, you know, styles of play and you know, just you know, team building aspects. So, in a lot of ways, you know, I owe my career success off the field, you know, to you know, picking up the sport of soccer or football. Oh, good. So, uh, for those of us that um, are paying attention to us and they don't speak English, I'm, uh, I'm going to try to translate some of what he said. He said that he started playing it. Was it in Washington, D.C.? Um, at Hampton, Virginia. Okay, so, eh, él empezó a jugar en, en, en Virginia, dice, cuando estaba pequeño y, y la mamá. Él vio que le gustaba mucho y la mamá le dijo que, que siguiera jugando. Y di, él dice que entrenando y jugando, él ya tiene 38 años, pero es que él se siente como un joven que ha aprendido mucho del fútbol, le gusta mucho y que él este ha aprendido muchas técnicas que le han ayudado en la vida por parte del fútbol, así que así fue como él se metió en el fútbol. Uh, muy agradecido de tenerte aquí, brian y vamos a seguirte envolviendo en la plática, ¿ok? Sí. Yes, so, <laughs> so welcome, brian, you know, first time we, I'll talk in English a little bit, but welcome and, uh, mm -hmm. said, so well, we're gonna talk a little bit more football, and uh, I mean, I don't, you know, first time seeing you, but uh, Ruben yeah. talked good about you that you know, good player. And it, it, if <laughs> I might add something else too, um, in a lot of ways, um, like you know, we had the uh, the World Cup in you know 1994, mm -hmm. you know, here in Los Estados Unidos, and um, MLS started in '96. That was right when I started high school, you know, play. Wow. So immediately, right there, that you know. became something that you know the guys would look up to is like okay there's actually a a pathway towards professional play motivación yes. so it's a good natural motivation and to see where the sport has you know exploded to yes. you know, now it's, you know, incredible. okay so lo, lo que acaba de decir Brian es que dice de que cuando la este, Copa Mundial vino a Estados Unidos en el 94 que ahí fue cuando él se hizo muy, se hizo muy aficionado aquí. Ya se, se me puso un poco, un poco enojada la, la Bella aquí, que, que nos está también este, visitando el programa. Pero siguiendo lo que dice Brian, es que um, después del, del mundial, cuando ellos vieron el, la capacidad que tenía el fútbol en, en, en los Estados Unidos, uh, la MLS llegó en el 96 y así fue cuando ellos, los niños, él estaba en high school y ellos comenzaron a ver el potencial que tenía el fútbol, que ya había un camino a jugar profesional. Por medio de la MLS, y así fue como él empezó a desarrollarse, él con sus amigos y empezó a ver cómo crecía la cultura del fútbol en Estados Unidos. Claro que sí. Pues entonces, vamos a hablar un poquito de fútbol. Este. ¿Qué, qué me cuentas, Rubén? ¿Qué me tienes hoy día para. Hay mucho de qué hablar? Yo sé que últimos días, como que ha estado muy caliente lo que es la Superliga. ¿Qué piensas de la Superliga? A ver, cuéntame un poco de eso. Bueno, que la, la Superliga fue algo que se viene hablando desde hace mucho, pero mm -hmm. solo era era puro rumor uh -huh. a mucha gente le parecía una algo interesante y todo a mí siempre me pareció algo interesante yo pienso que en un futuro vamos a tener algo pero todavía no aunque se hizo un, un escándalo hubo mucho drama lo que pasó fue drama, que sí. sí ya a florentino florentino pérez que es uno es, es el presidente de real madrid y que es una persona de muchos negocios y él se había reunido con, con muchos presidentes de equipo incluyendo al, a los de inglaterra al manchester city Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham y los italianos también, el, el Milán, la Juventus, el Inter. Y el, el, la, idea era de, la idea es de uh, agrupar a todos los equipos grandes de Europa y ponerlos juntos en un torneo. Uh, y bueno, lo vienen planeando desde hace poco y, y de, cuando se destapó todo esto, que probablemente todavía no lo tenían planeado. La FIFA, la, la gente de FIFA saltó y, y empezaron a decir de que no, de que no, eso no puede suceder, de que uh, le va, eso le va a quitar importancia a las ligas locales y a la Liga de Campeones. Entonces uh, se empe empezó a generar la controversia. Los aficionados, entrenadores, jugadores comenzaron a decir de que no, de que no es justo para el fútbol. Uh, creo que uno de los mayores errores que cometieron es que ellos tratan de hacer este, este torneo a espaldas de, de estas instituciones tan grandes como FIFA y UEFA, que son la más, de las más importantes del fútbol, y al mismo tiempo tratan de hacer algo bien ex exclusivo, uh -huh. donde no quieren invitar a otros a clubes, por decirlo así, que también son importantes, pero tal vez no tienen la grandeza o el, el abarque que ellos tienen, eh, y no quieren hacer lo que ya es característico en el fútbol, la esencia del fútbol, decimos muchos, que es el, el descenso y ascenso. Entonces, eso es muy controversial. Uh, no, no sé qué, qué opinión tiene sobre todo esto. Pues he visto, estaba leyendo una noticia aquí que Florentino dice: No hemos sabido explicar la Superliga. O sea, él, yo creo que él también, hubo unas cuantas entrevistas que él fue y habló de la Superliga, fue al chiringuito, fue muchas lugares que él quiso explicar. Pero dice que no hemos sabido explicar la Superliga. ¿Qué, qué crees que se refiere a eso? ¿Que no, no supo convencerlos o qué crees que fue? yo creo que lo que pasa es que no estaban preparados para explicar lo que puede significar o, o lo que ellos quieren hacer con este torneo uh, pero al mismo tiempo me gustaría um, preguntarle también a brian qué es lo que él opina sobre sobre todo este drama que se ha dado de la superliga what do you think brian about everything that's going on with the superliga uh, i don't know if you know a lot about it or maybe a little bit is it interesting to you or you think it's, it's not a good business? Um, you know, I would like to hear your opinion, not only as a fan, but also as somebody that knows about business. You know, so because in some of the business stuff makes sense, but as a fan, I mean, the majority of, majority of fans they don't know anything about business. They don't care about business. They just care about the game. You know, care about other stuff. So I would like to to see what was your opinion about it. Um, I think from kind of a, a fan perspective. It, it's a almost, a, uh, okay. almost a almost a bit of a, a power grab or kind of divisive. I mean, the fans are more concerned about, about the sport. Um, you know, you got well structured leagues already as, as it is. Um, you know, is there a necessity to really you know have this uh, grouping of twelve you know top teams you know and that, that kind of isolation? um but you know we we're seeing that you know some some of the teams have you know since that time frame you know uh made their apologies to their fans and you know yeah. stepped back from it but you know really with you know everything that you have set up as as is i mean i, I just i just don't see the the necessity to have that that super league um maybe you know creating another, you know, tournament, you know, with those teams that would, you know, create some popularity and, you know, ultimately some more revenue, which I think that's what those, those 12 teams were going for amid the, you know, uh, pandemic uh, induced, you know, recession. But um, yeah, I just, I, I think um, what you're seeing is, is, is a win for the fans, uh, the win for, you know, people who are fans of football and the growth of the sport, you know, seeing them, you know, step back from, from that proposal. Ok, so lo, lo que dice Brian es de que lo que él piensa es de que, particularmente, esta gente que quiso organizar este torneo es, es más, tiene más que ver con el dinero uh -huh. y que organizaron los dos equipos esos que están viendo cómo pueden ganar el dinero después de la pandemia. Pero dice Brian que él piensa que, que fue un gane para la afición porque a la afición no le interesa mucho la parte del negocio, sino que ellos lo que. Lo que quieren es, es, es ver el fútbol del que todos nos enamoramos y estamos acostumbrados. Y dice de que, pues, ya el fútbol ya tiene una estructura y quererla cambiar así dentro de en un poco de tiempo, como que no tiene mucho sentido. Pero aquí dice Florentino que ya llevan como tres años trabajando en este proyecto, que es o sea, un proyecto que ha estado ya poco a poco dándose la luz. Y pues aquí, obviamente, leyendo la noticia, dice que es tristemente decepcionado, llevando tres años el proyecto que era luchar contra la situación económica. Yo creo de que. Um, bueno, yo tengo, digamos, dos opiniones. Una, una es de aficionado al fútbol. Uh, a mí sí, sí me, me, me parece una buena idea en el sentido del espectáculo. Uh -huh. Porque a veces cuando. Cuando uno ve partidos de Real Madrid contra, contra Ibar o contra el. Uh, ¿Cómo se llaman esos otros? Equipos pequeños, como que no siempre llama mucho la atención. No es como cuando uno ve un Real Madrid contra Manchester United o contra Bayern Munich o contra PSG. Entonces, desde ese sentido del espectáculo, me parece una idea interesante, aunque tenemos ya la Champions League. Exacto. Pero ni aún a veces en Champions League hay partidos que como que no generan mucha mucha atención ni mucho morbo, como en este caso sería la Superliga. Este otro punto que yo veo que, que sí este, comparto un poco con ellos es la, la cuestión económica. De que hasta donde yo soy, el Barcelona, más que todo, está muy endeudado. Por, uh -huh. Y eso tiene que ver mucho con ellos, porque han cometido muchos errores este, administrativos. Uh, bueno, son un sinfín creo que hay, hay varios equipos que están así en, en, endeudados pero creo que principalmente el barcelona es uno de los más afectados el madrid pues está construyendo un estadio también está reconstruyendo el, el Bernabéu y son otros que se va, se están viendo en, 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 en tal vez en un poco de apuros económicos sobre todo por la pandemia que se, que, que se está dando y que acaba de pasar y muchos clubes han quedado un poco muy afectados por eso. Uh, tal, otro punto también es que ellos tienen que competir globalmente con los equipos de Inglaterra uh -huh. y los equipos de Inglaterra pues eh, en el sentido comercial están mucho mejor que los españoles y que los italianos y tal, tal vez mejor que los alemanes también porque tienen una audiencia un poco más grande y ellos no sé yo siento que la liga premier uh, se, se organiza mejor cuando se trata de los derechos de televisión y distribuir ese dinero con con los equipos más pequeños, pero el, el objetivo de la Superliga que tener eran dos equipos, sí, eran 12 que obviamente dos equipos que son escogidos, o sea, son como que equipos que ya solamente estos equipos van a participar y ya, y no sé estaba leyendo que y empezaron dos equipos y al final los los fans, la audiencia fueron que que se fueron en contra de ellos y ahí poco a poco se fueron y también la la you know, la la, la, la Champions y la UEFA, o sea, todos estuvieron en contra. O sea, esa tanta rabia que tú crees que algo como que algo económico es que ahí yo, en medio. Yo creo que lo, lo, lo que a la gente no le gustó para nada es que estos clubes grandes que abarcan mucho, tienen mucho dinero, mucho poder y uh -huh. muchas aficiones, querían hacerlo con el mismo estilo de la MLS o de las ligas de Estados Unidos, que son circuitos cerrados. Uh -huh. Entonces, y eso lo que hace es que no le da chance a, a equipos pequeños o. Con menores presupuestos a poder llegar a esta liga. Uh -huh. Entonces iba a ser una un, prácticamente un club, como un country club, donde solo invitados pueden llegar. Yeah. Y no era, o, o sea, no es algo que los aficionados lo ven como algo que sea. Con mérito. Um, exacto. Y eso es lo que pasa aquí en los deportes en Estados Unidos, que aquí se hace un, un circuito cerrado y solo los billonarios, los que tienen mucho dinero, están en las ligas mayores. Y hay un equipo es el resto del mundo. Eh, nosotros estamos acostumbrados principalmente en el fútbol a ver que equipos pequeños van subiendo, escalando desde uh -huh. séptima, octava, quinta, cuarta división, hasta llegar a primera, si es que son van ganando y, y se van ganando la, la oportunidad de estar en estas ligas. Entonces creo que ese es el mayor problema que se da con la afición de, de Europa. Los, los europeos este les gusta el sistema que tienen, no veo por qué no les tendría que gustar. Uh -huh. Y, y no, no están para nada de acuerdo con que se comience a, a ejercer estos modelos típicos de Estados Unidos y de Norteamérica. Dice um, que perdieron casi entre todos 650 millones de euros, que han perdido solamente por hacer esta liga y lo, lo pusieron en plan, han gastado dinero y ahora uf, todo se fue para pa abajo. Es que, bueno, es que lo, lo, yo creo que van a terminar haciendo algo porque Fiorent Florentino Pérez es una persona muy poderosa, él uh -huh. sabe mucho de negocio, tiene mucha influencia en el fútbol europeo, pero creo que va a llevar tiempo, no, no, porque tampoco como ellos dicen, no, no se puede perder ese dinero así por así. Exacto. Uh, bueno, va, va a haber mucho abogado envuelto y uh, espero que el, el, el ganador de todo eso termine siendo el aficionado del fútbol, que somos Exacto. nosotros los que disfrutamos del. Del deporte, y, y, y espero que si sí lo hagan, que lo hagan con algún tipo de, de ascenso y descenso. Así que para que sea algo que nos tenemos más acostumbrados, a lo que todos estamos más acostumbrados, y que también sirva para que otros equipos también puedan crecer y no solo los, los grandes de siempre se, si se sigan haciendo más grandes. Pues sí, eso de la Superliga fue la última noticia que en estos tres días me empezaron dos equipos y ahora creo que solamente quedan como el Barcelona y el Madrid de últimos, o sea, los único dos que han quedado ahí pendientes. Pero bueno, ojalá que se que se haga eso eh, resolucionado, como tú dices Florentino, una persona muy inteligente, muy respetuosa, que tiene mucho poder ahí en, en, en el fútbol y a ver, ojalá que resuelvan eso porque no sé, yo, yo lo veo más o menos. Ahí, eh, un poquito ahí, viendo a, a todos los que nos están viendo, eh, mandarles saludos Byron ahí que nos está viendo también que hoy día no pudo venir porque está, dice que está hablando con Florentino de la Superliga, <laughs> ese Byron hablando de Florentino, sí. eh, dice que lo van a llevar a Carolina del Sur, eh, el plan ese porque no lo aceptaron allá en España. Ah oh, bueno, no, no sería una, una mala no sería una mala noticia hacer una Superliga entre Porky, Lobo y, y el, el equipo amigo, el mejor equipo de Carolina. A Miguel Ramos diciendo, usando la misma lógica, solo México y USA tendrían que jugar los torneos de CONCACAF. Eso es lo que dice Miguel Ramos. Pero es que es, también es, es, otro, um, es otra discusión que se está dando aparte, porque por un, otra, otra cosa que tiene sentido de lo que dice Florentino es de que hay equipos que no están estables. Por ejemplo, en Centroamérica. Estos, estos equipos, uh, muchos equipos no, no son e económicamente estables, uh -huh. y cuando ellos juegan contra equipos de México, por ejemplo, o equipos más grandes de otros países, de Costa Rica, de Honduras, entonces ellos tienen mejores ingresos. Entonces, yo creo que en, en una zona como Centroamérica, donde, donde son países más pequeños, menos desarrollados, y donde el fútbol sería mejor que se organicen para que compitan mejor, creo que ahí sí tiene un poco de sentido. Uh -huh. Uh, incluso ahora que Miguel está hablando de eso, es, es muy interesante de que los, la, los, los billonarios del fútbol mexicano is, hicieron lo mismo eh, durante la pandemia. Ellos cortaron el, el ascenso y el descenso. Uh -huh. Y fue algo que también fue muy controversial en México porque probablemente lo venían planeando desde ya mucho los dueños de Televisa, dueños de la América, de, del Chivas. Y cuando, cuando llegó la pandemia con esa excusa... Cerraron la, la, la Liga MX de México y, y, y ya, no, ya no hubo ascenso y descenso. Y hubo muchos problemas, muchos entrenadores estaban, jugadores estaban en huelga y todo eso, pero al final lo lograron hacer porque con la excusa de que estaba la pandemia. Entonces, y son ligas que ya van siguiendo un modelo económico como el que usa la MLS, que ellos han visto que, que ha dado muy buenos resultados. Uh, entonces, y no me... No me admiraría si otra, otros países u otras ligas comienzan a seguirle estos modelos que, que se siguen en Estados Unidos, que a nosotros no nos gusta, pero que al mismo tiempo, en un sentido económico, tiene un poco más de sentido. Uh, just to update, um, Brandon, here we're talking about how, um, why was the reason why, why fans were so mad in in that you know Florentino said that you know. They, w they were misunderstood, and that um, it they has to explain it better, because it's something that's gonna happen in the future. Yeah, he thinks he, thinks he didn't know how to how to explain, and that's why he thinks everybody got offensive and maybe against him. But mm -hmm. I mean, that's his opinion. What do you think? Uh, what do you think happened there? Uh, you think it was too soon? You think it was something that uh, couldn't weigh? or you just think it's a bad idea doing this super league? Um, I think it's a half baked idea at the moment. It still yeah. still needs to be you no. Know, Work, worked on, trabajo. you know, uh -huh. put in the oven before okay. present it. Exactly. Yeah. Well, well, see, one of the things that we were just talking about is that the American influence is really what's driving this. Because if you think about it, the, the owner of, of uh, Manchester United is the Glazer family. Mm -hmm. They own well, they own a, a professional... I think they're the owners of the New England Patriots. I think one of the they, they own like two uh, franchises in, in professional sports in the United States. And the owners of Liverpool are also Americans, right? Hmm. So right. they are pushing the closed system that we're having here with the NFL, with the NBA, with the MLS, where they don't have promotion and relegation. And there have been talks in no, no, no. I'm not sure if in England, but in Germany, in other countries, if they could follow the same uh, model that MLS uses, because it gives them <laughs> it gives it a little bit more. It gives them a little bit more economic out. stability. <laughs> I, Bella, I don't think Bella is, <laughs> yeah. is happy with the Super League either. <laughs> the Super League. So, and, and you know, uh, interesting enough, the Mexican League, during the pandemic, they closed their league too. They call it uh, the um, Liga MX. And they don't have promotion and relegation anymore. So that way, um, you know, a lot of people say, like, oh, the billionaires are just uh, protecting each other because if your team if your team goes drop to second division they lose a lot of money you know yeah. and that's one of the reason why MLS doesn't want to use promotion and relegation so it, it's a big it's a big deal I don't think it's gonna happen if it happens in MLS I don't think it's gonna happen anytime soon but in the Mexican league they have said that it's only gonna be for a few seasons or a few years and then they're gonna go back to promotion and relegation I don't think it's gonna happen I think the Mexicans are just gonna stay without promotion and relegation and now the mm. question is one of the fans was saying that uh, you know if that was the case they should do the same thing here in in, in north america and then only mls and, and and the mexican teams should play in the super league you know instead of doing a coca-cola champions league and in my opinion i think central america should, should do their own thing because central america there's are small countries underdeveloped they don't have as much money or resources So in Central America it makes sense to do something like a Superliga, you know, with all the Central American countries, with Olimpia uh, and Águila and, 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 and mm -hmm. Municipal and the grandes uh, teams on, from Central America. I think in Central America that would be a, a good thing to do. Yo yo vi que pusieron yo vi que pusiste un post ahí en en la, en la página que ta, te está dando vuelta. Sí. a todo Facebook y creo que es uno de los postes que no está que no ha, ha, hemos tenido más visitas que hemos tenido como casi mil visitas en ese post sí. y muchos comentarios de lo que tú estás hablando. No sé si el productor lo puede poner ahí atrás, que tú pusiste una foto ahí de, de una liga que se puede hacer en Centroamérica. Se sí. parecido donde veo a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Belice, sí. Honduras, está Costa todo Rica todo los y equipos Panamá, grandes de Centroamérica, sí. sí y uh, bueno a mí me pareció interesante eso solo fue alguien un aficionado que hizo algo que no es oficial uh -huh. pero que dijo eso así se podría ver Centroamérica y a mucha gente le, le gustó la idea sí, y, sí. Y, y mucha gente está pero es por lo mismo porque en el fútbol centroamericano no se tienen los mismos recursos por decirlo así como en Argentina como uh -huh. en Colombia como en México donde hay muchos más recursos más dinero uh, entonces y eso ayudaría mucho al fútbol centroamericano a que se Siga desarrollando para que en, en un futuro puedan competir más con clubes de México y de Estados Unidos. Entonces, a, a la gente de Centroamérica le ha parecido la idea muy, muy, muy buena. Sí, Pero sí. Habría, que, um, habría que estudiar bien cómo, cómo se va a implementar todo eso, porque algunas regiones la van a implementar, otras no. Por ejemplo, ya en Europa, la UEFA y FIFA dijeron que no, que no, por el momento no. Hasta amenazaron que los jugadores no iban a jugar en la, en en la, la Champions. En, en la Champions y yeah. en el Mundial también. Eh, Entonces, sí. eso fue muy fuerte, las amenazas de o sea. FIFA y de UEFA. Um, Pero, yeah, I mean, como dice nuestro amigo, that, that, I think that wasn't uh, ready yet. It was something that it was on the oven and probably waited a little more for it able to come out. But You know, uh, they, I think they just want to make some quick money right now and they just throw it out there. So let's make some si. money. <laughs> I think it's. Uh, <laughs> I think what's going to happen is that the, the the UEFA league or the Europa league is going to end up being the Champions League and then they're going to uh, keep this uh, Super League as, as replacements of the old Champions League. I think that's what makes more sense. Um, I think that's what everybody wants to watch it. I think the owners are also looking for the revenue and the money that is going to come in. I just think they're going to have to come up with a plan that, is going to, that the fans are going to accept yeah. it more and that of course has to include promotion and relegation. You know, yeah. I don't know how they're going to do that because that's what they're trying to avoid. But in the long run, I think uh, the European fans and the American fans are not going to be happy if they just have a league where promotion and relegation are, are not an option. Exacto, sí. Uh, you know, y yeah, y but como para terminar de hablar de la Superliga, just so we can finish about this. You know, uh, hopefully, hopefully they they think about it again, they they're getting together with the with the UFA, with the Champions, all the Porque ellos fueron los que they're the ones that actually made them leave and not do this. Como que they got really mm. offensive, and you know, Florentino was saying like they they just attacked them all the way. I, I hope, I hope uh, you know i hope is a something that maybe we'll see soon maybe in a couple of years something yeah it has to is either one or two things are going to happen is either they're going to have a super league with promotional relegation or the, we're going to copy the american system or the american system which uh, you know that's still a possibility my adopt promotional relegation but as for now i don't see any of those becoming a reality mls is not going to go pro real for now and the Superliga is not going to be a thing unless they can come up with something that has to do with promotion and relegation i think but um yeah y ahí lo estamos viendo en, en, el, en la página el productor ya nos puso prácticamente lo que lo que pusimos en la en la página ahorita y lo que la gente mucho reaccionó como dicen muchos de centroamérica Parece que le gustó esta idea. Sí, es que tiene sentido en Centroamérica porque es una parte bien pequeña, países muy pequeños uh, que todavía no están muy desarrollados. Entonces, en Centroamérica, para mí sería una, una idea perfecta. This is the Super League, pero en Centroamérica. son an idea, somebody actually did it, and a lot of people reacted to this, to this uh, graphic. Mm -hmm. And they, you know, they share it, and it was kind of like popular all over in Facebook. So, uh, You know, some fan made this. Not even. I hope. I mean, yeah. he said. Yeah, it's, it's, it's got to be a, a a fan, but somebody that really knows the stuff. You know, because yeah. this is not something that an average guy will come out with. It's about you know 20 teams, 20 equipos. Right? Yeah, mm -hmm. and and, uh, and if this happens, that's not only going to be good for Central America, but it's going to be good for Concacaf for Central America, because these teams are going to go so strong that they're going to be able to compete. Hand to hand with Mexican teams and MLS teams, you know. So I think that Sweet. would be a, a great idea if, if they can do that. Yeah, well, you know, ojalá que ahí los, de, los equipos de Centroamérica y todo eso se unan y lo hagan. I mean, yo creo que, que sería bueno la idea y a mucha gente le gustó de Centroamérica. A lot of people liked it, you know, they, a lot of fans liked it. Uh, they sí. think it's a great idea, piensan que es una buena idea, pero bueno. Ya saliendo de la Superliga, ¿qué más, qué más tenemos de la de fútbol? What else we have uh, that we can talk about? Pues bueno, yo creo que lo lo que lo que más más nos está dando de qué hablar ahorita es, es la Liga de Campeones, mm -hmm. aparte de, de la Superliga, mm -hmm. que bueno, casi casi sacan al Madrid y a, y a y a los equipos ingleses, pero ya está de regreso <laughs> y iba a ganar el Par el Paris Saint-Germain iba a ser campeón. Uh, Paris Saint-Germain is a ganar la win the Champions League if the the take all the teams out because of the Super League. That was the plan. And I'm I'm just so curious <laughs> to know why they say that the germans didn't want to be part of the super league no, the germans you know they, they say no Dortmund and bayern and and florentino said they, they didn't invite psg why is that no se pero uh, that's, that's something interesting you know because i mean if you want to do a super league you want the best clubs in the world claro, sí. and then the germans They kind of have their own mentality going. They say no, and it, that would be huge if they have it and they don't have Bayern Munich and Dortmund. And then mm -hmm. they said they're not going to buy PSG. PSG, I guess they probably think PSG has too much money at the moment. So they, <laughs> don't, they don't want PSG to go and win it. <laughs> no <lo> necesita. Necesita. <laughs> Sí, no. Puede ser, puede ser. Pero es algo que se, que se puede planear y ojalá que se resuelva esto. Uh, pronto, ¿no? Ojalá, ojalá que se vea algo interesante de eso. Sí, yo Pero... creo que, que es lo que todos queremos ver. Todos queremos ver competencias todos los domingos con buenos equipos fuertes que, que están compitiendo. Creo Exacto. que eso es lo que todo, a todos nos gusta. Pero todavía tenemos Champions. La, you know, ahorita ya que se han salido, ya la Champions está ahí, los equipos están ahí de vuelta, la han amenazado con que si se, se, se seguían con esto, se iban ahí sin Champions. Y pues ahorita creo que todos los aficionados quieren la Champions oh, Y bueno, es lo que están esperando más que todo Hablemos de Champions entonces Vamos a ver el partido el, el martes va a ser Madrid contra uh, Contra el Chelsea es? Chelsea, 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 Chelsea sí. okay. so Madrid vamos, contra Chelsea y el París contra el Vamos a ver quién puede dar un pronóstico Acertado con este partido Yo creo eh, El partido va a ser en Madrid entonces yo creo que el Madrid gana 2 a 0. 2 a 0, ok. Ese es mi pronóstico. Goles de Asensio y de Vinicius. Oh, Benzema. <laughs> no le tiene fe a Vinicius. Benzema. <laughs> eh, Vinicius es el que va a hacer la jugada, pero Vinicius <laughs> ha, ha venido jugando bien. No, no, no es. Estaba leyendo bien una estaba viendo la hace cuando eh, Florentino fue a hablar a Chiringuito y le preguntaron de Vinicius y dice que él que Vinicius no se toca. Ni se vende no, ni se toca. Está jovencito todavía. Tal vez no es tan bueno como Mbappé, pero todavía es un jugador muy en el futuro Sí, sí, todavía pues tiene. ¿Who do you go for? Tiene, who, ¿Who's your favorite team uh, that you follow? um it Depends which league. I mean, the, like uh, we're talking about in, right champions now. Champions. We're talking champions league, about yeah. the champions. League, who, do you, ¿Who do you go for? Um, is there any of your favorite teams in that? In I mean, that? I kind of follow a couple. I mean, I've got. Juventus, yeah. ah, Juventus. You better know, yeah. say, but was the was your team that you follow more? more so you and follow more Juventus often. or you follow Cristiano? Who do you follow? <laughs> <laughs> well, um, yeah, Cristiano. Uh, also, um, the American player, Mackenzie, Mackenzie, West Mackenzie. Yeah, McKinney, McKinney, yeah. yeah. Um, so, well, see more and more Americans, you know, get over over there and compete competitively, which is you know mm -hmm. good, you know. For Then yes. sport. Uh, yeah. Pogba is of uh, uh, Chelsea, right? Chelsea, right? Chelsea, yeah. But you, you live at Juventus. The Juventus is your team. Well, you That's have it. a specific European team because you follow a, every weekend. Like, like me and him. Mm -hmm. Like me and him. I'm a Barcelona fan I'm all the way, Madrid, yeah. he's a Madrid fan all the way. So, are you any other team? Like you, you like you go hard, hard, or or you don't? I, have I, I just look, look for good, good soccer, good, good soccer, good soccer. football. You so now Consummate movement, the ball. You know, so you like Barcelona more than Madrid, then. <laughs> <laughs> no, no coming no coming. <laughs> I, I, I think I think most people like both. I mean, uh -huh. you know, everybody likes to see good soccer with Barcelona and everybody likes to uh -huh. see Real Madrid just whooping everybody, you know. So <laughs> I think, sí. you know, there is a is a good combo in there. No. Um, pero que in este pronóstico tú dices 2-0 Chelsea. 2-0 Madrid in the primer partido. In the second I think Chelsea 1-0 and <laughs> <laughs> Madrid for the la final. That's my prediction and I think Pulisic will Okay, so we are uh, saying who is exactly who is winning the game or how. I don't know if you want to go ahead and challenge yourself and give us a score in the two games and, and tell us who do you think is going to go through. Sure. Who do you got? Well, Madrid and uh, Chelsea. Chelsea. Yeah, first, yeah, the first game, what, what, what do you think the score is going to be? Um, let's say Madrid three, three okay. Trace, okay. Chelsea? Chelsea uno, okay. Who scored? Uh Chelsea Pulisic. Okay, Pulisic. <laughs> okay. We're gonna save this. So whenever you know next time we're here, we're gonna be like, oh, he was right, he was wrong. <laughs> yeah, yeah, yeah. Okay. And who scored for Madrid? Um, Cristiano. <laughs> no, he's not. He's not with them anymore. He's with Juventus. Uh, who do you got right now? Benzema. Okay. Benzema. Benzema. Crows. Modric. Asensio. Um, Benzema. Modric. Benzema. Modric. Okay. Yeah, Modric and what? Central media. Yeah. Mm -hmm. Yeah. Okay. Benzema que está haciendo la, hoy día hizo dos goles Benzema en la liga, pues le ganaron 3-0 hoy día en la, en la liga y Benzema hizo dos goles. Sí, Benzema pues todavía, todavía mete goles Benzema. Decían de que ya el, el Benzema ya no daba miedo, pero, pero todavía hace goles. Otra vez vino la viene la, la vela la que anda que es que futbolera <laughs> la vela, le gusta el fútbol. <laughs> pues so bien. in the second game what do you think the score is going to be? The one back at London. Back London. Bridge, yeah. Sí, yeah, tie. Tie, ok. And Madrid, we'll, we'll go through on aggregate. ¿Qué tie? ¿Qué es el score? 1-1-0-0. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. All right, so he, get, he gets Madrid. So he, I got Madrid, he got Madrid too. Ok. Ahora dime, ¿cuál es tu pronóstico? <laughs> Yo pienso que en, en Madrid, eh, el, el Madrid va a empatar. Ok, ¿cuánto va a empatar? 1-1. Eh, ¿De quién lo gole? De, obviamente de Benzema, que es ahorita el goleador de Madrid. Okay. Y de Chelsea, el único que veo que es el mismo que dijeron ustedes. Pulisic, yeah. okay. El único que veo más o menos que está. Ok, ¿y ¿en el de vuelta? Chelsea gana 1-0. 1-0. The okay. De Pulisic. Pulisic, okay, so está, y el Chelsea pasa. Estás aquí, tenés a Pulitzer como de Salvador <risa> ahí, <risa> el Superman. <laughs> ok, so ahora el, el otro partido. El, uh, el es PSG contra... versus Manchester City. Uh, partidazo. Eso sí es decir, partidos. Ok, so who wins the first one? ¿En eh, dónde juega? Yo creo que el primero va a ser, uh, déjame ver, va a ser en, en, en París, creo, pero déjame este, estar. Ok, sí, juega en París, el primer partido. Sí, el primero el... es en París, ya. Yeah. Ajá, y lo tenemos aquí atrás, lo, lo, los pronósticos de los partidos. Eh, el París en casa no ha supido ganar en estos últimos champions. Ok. No ha supido ganar. So yo creo okay. que en el París, eh, Manchester le gana. Le gana 1-0. En París, 1-0 al Manchester. Sí, wow. Sí. So he got City en uh, París. ok. Es que el París no supo ganar. Okay. Los dos partidos que jugó de vuelta con el Barcelona empatando y con el Bayern perdió. Ok, so 1-0 el, el City en el primer partido, ok. ¿Y al segundo partido qué? Okay? En el segundo yo creo que ahí es donde el París demuestra su... Puede, puede que pase el París, ojalá. ¿Cuál, yo creo que cuál es el pronóstico? 2-1. 2-1, ok. Yo creo que ahí sí pasa el París. Ok, bueno. So PSC PSG, okay. okay. So what what is your what is your score for this one? PSG versus Manchester City. First game is a Paris. PSG. What's the score? Dos zero Dos zero Okay. Neymar with Neymar. Neymar with the brace. Okay. Neymar or or um Mbappe? Mbappe. Okay. so let's say one Neymar one Mbappe okay what about the second game second leg back in Manchester tie uno uno one one mm -hmm. okay PSG advances. PSG goes okay let me see I think um, yo voy a decir con el PSG dos a cero en el primer partido y el segundo partido gana Yeah, I think we all got PSG in Madrid. So he is the only one that, you know, got um, he has um, Chelsea in the first game. But mm -hmm. I think the odds are pretty. I mean, anything can happen, really. All the, all, the, all the four teams are great. I just think that Madrid has a little bit more experience than than Chelsea. Chelsea is still very young, very good team, but very young. And uh, but Chelsea is going to be great in the next two to three years because they have so many uh, young talent. I just don't see how, and with a good coach too. And City versus PSG, I just think PSG has too much attacking power with Mbappe anymore. It's just very unless you have. I mean, Guardiola, he's a great coach and everything, but. He, Después de que no win ganar championship con Bayern Múnich, yo no creo que Barcelona sea lo que todos piensan que es. O sea, obviamente que Guardiola es un muy buen entrenador y le ha ido muy bien en el fútbol, pero creo que después de que se alejó del Barcelona con Messi, con Xavi Iniesta y Puyol, que tenía un equipazo de, de, de sueño, con el Bayern no, no, le, no, no hizo lo que él tenía que hacer, así que no. no. No creo que Guardiola pueda pasar del, P del PSG. I don't, I, don't, I don't see it. El París tiene buen equipo. Yo creo que esta es su oportunidad de, de tratar de ganar la Champions. Entonces, yeah, un, unless, tal vez se sale alguna lesión o algo así. Mm -hmm. Porque eso eso le pasó al Bayern. El Bayern pudo haber repetido, pero se lesiona a Lewandowski y le sacan a Navri también. Entonces... Sí. Uh, pues, todo puede pasar, imagínate si de repente viene y se lesiona a Courtois en Madrid o algo así, entonces, y el Madrid todavía está peleando muy fuerte la, 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 Liga. la, la Liga Española, entonces, Exacto. eso, pero sí, yo creo que, que va, va a terminar siendo una final entre PSG y Madrid y ahí sí va a estar muy bueno. Muy buena final, ojalá que pase, pero no creo que pase. <laughs> no quería que pase, no quiero que pase. No, no. Uh, ¿Y qué dice Byron? No, no está, está escuchando el, el, el show ahí Byron, ¿qué no, dice? Byron está ahí en, uh, disfrutando sus vacaciones en Orlando. Y del que no he escuchado tampoco es Leandro, no se ha conectado ahora Leandro, Leandro siempre está ahí. Ah, está trabajando ahora, por fin está trabajando Leandro, dice no, no trabaja. Dice que siempre trabaja, pero siempre no ve. Sí. <laughs> saying that Byron got replaced by the cat. Yeah. The new replacement. Bella, Bella fue el que Re reemplazó a Byron no, esta vela nos vino me asustó un ratito ahí pero ahí estaba estaba tratando de ser parte del show pero sí pero ahí tenemos la gente viéndonos un saludito a toda esa gente que nos está viendo comenten digan qué es lo que está pasando del fútbol ya hemos hablado un poco de la Superliga la Champions obviamente eh, ¿qué me tienes un poquito de, la, de las eh, ligas centroamericanas o MLS ¿Qué, qué, alguna noticia un equipo que bueno sí la, la MLS comenzó y bueno, yo el partido que... Yo traté de ver varios partidos, pero obviamente los, los equipos que a mí más, más me gustan son el LA Galaxy y el uh, Miami. Y el Inter Miami, este... El LA Galaxy le fue a ganar al Inter en Miami. Muy buen partido. Y el Chicharito metió dos do, do goles. Yo no sé cómo es que todavía anda haciendo goles el Chicharito ahí, pero... Le pensé. salieron sus dos golitos. De la MLS. ¿Qué te de parece el Chicharito? En su tiempo estuvo bueno, ahorita está. <laughs> en todavía hace goles. Eh, sí, también está en la MLS. <laughs> pero bueno, pero igual ahí en el año pasado no hizo como uno dos goles. <laughs> bueno, Chicharito también, pero what como, do you, what do you think about Chicharito? Chicharito. Yeah, he did, you know, he did good this past weekend. Yeah, he got got himself a brace. Um, he's kind of, you know, looking to. Thing. rededicate himself you know to you know, comeback season after you know last season mm -hmm. you know, yeah. you know, the fiascos he had with that. He's got a new coach there, Greg mm -hmm. Vanney came Vandy, in from yeah. Toronto FC. Mm -hmm. yeah. um, there's actually a number of new coaches with uh, MLS this season that you know start off on a bright note. Uh, my DC United, as you can see here. yeah yeah, how did uh, they do got, very good. He got uh, Hernan losado Okay. Uh, I think he's um, he has some ties to like Argentina, yeah, and he uh, played over in, in Europe a little bit, but uh, very, um, but high high press, direct, energetic attack style and such. Okay. Um, something new to um, those that are, are familiar with DC United, because uh, you know the past you know ten years or so under um, Ben Olsen it was very more um, counter attack style soccer, more defensive mm -hmm. and then your counter attack but uh, he's really like <laughs> pressing with the attack with, with them and uh, they got a 2-1 result Do one uh versus uh, New York City okay Yeah, you know the the cousins of so uh, was Manchester it, you say they won 2 to to 1 or 2-1 oh perfect 2-1 mm -hmm. good good Pero, okay, and, who uh, is who is the coach now for this united yeah hernán lissado is that that's the coach? coach yeah that's the oh, coach oh yeah. i thought you were talking about uh, i thought he was a player well, he yeah, he used to play overseas, okay. and um, he he coached his last uh head coaching position was over in Belgium. I forget the name of the team. I didn't realize because I, I remember that they were like saying that they might they, they were probably going to hire a women too. That it was very controversial. Yeah, you know, they, but were, they were they're considering the uh women's national team. Yeah, the, the one that um, that won the World Cup and everything. Mm -hmm. That would be interesting yeah. to see too. But uh I'm glad. D.C. United has always been a good team. Yeah. DC United siempre fue un, el equipo más fuerte de la MLS y los últimos yeah. años cayó mucho con Ben Olsen ahí de entrenador porque yo tenía un amigo que jugó I, I used to one of my good friends, I played with he played for DC United, Luis Silva, I don't know if you remember him. Luis Silva. I played with him, yeah, En oh, Los Ángeles yeah. Yeah. So he's a good friend. Fantastic. So he was doing really well at DC and then pero se lesionó y mm -hmm. yo jugué con él en Los Ángeles. Es un muchacho que él, él uh, llegó pequeño de México a Los Ángeles y y en en Los Ángeles se, cre se creció jugando con muchos salvadoreños y era un, un estilo de él muy combinado entre mexicanos y salvadoreños, muy buen jugador y estuvo en el Tigres de México un tiempo también. Ah mm -hmm. uh, pero la la casa era Bowes I said, I've always, um, I've always been following because did you used to have uh, Diazarza too who, who is to Arce, a, a uh, good player for my Jaime country Moreno, Moreno, Marco Etcheverry yeah, yeah they're they're she's. Bolivian so So yeah. Keep, um, yeah, I'm from Bolivia, so they they, they know. That's yeah. good. Moreno and and, and Echeverry, yeah, they they used to they used to be really good players. So the LA Galaxy used to have juegos too, who was a really good player. Um, Echeverry was like on that same level as um, Carlos Valderrama. Yeah, yeah, they were mm -hmm. really good players. Valderrama also came to play for the um, Miami Fusion, I think, was on those it's days. Safer. They are doing the team in Charlotte for the MLS. Uh, mm -hmm. I think right for the for the they are doing a shooting yeah. there are some uh, of the owners huh? there yeah. you go the Charlotte, Charlotte football Club there we Charlotte, go yeah. so what do, you, what do you think about that oh it's um it's great yeah you know, to see the the expansion of the sport I mean they now have you know about 27 teams okay and they're trying to push it to about 30 teams you also have um, coming in you know this year you have you know austin FC okay going to join last season you had what um enter Miami, you know, uh, Beckham's, you know, squad and uh, Nashville. Um, you got there's like two other teams. Uh, St. Louis. St. Okay. Louis will be Saint coming into fold mm -hmm. with uh, Charlotte FC and there's another team that will make it, you know, 30, you know. So 30, 30 30 teams, teams. 30 mm -hmm. equipos que van mm -hmm. a ser la MLS no? yep. And they all happened this 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 year. Um yeah, over the past, like one to two years. Okay. Yeah, they Made those, uh, wow. Déjame sí, decir uh, un poco lo que está diciendo. Él está yeah. hablando de que en la MLS se está expandiendo mucho, que el año pasado tu, tuvimos al, uh, a Nashville y uh, al equipo de Miami y este año tenemos al equipo de Austin, Texas que están haciendo que la liga crezca mucho, y también él dice que, que está muy uh, emocionado que viene el equipo de Charlotte a jugar a la MLS. Uh -huh. Creo que todos estamos emocionados por ese equipo también. Sí, porque creo que es el, el más cercano que tenemos ahorita. El, es que el, es más el único más cercano era Carolina, Atlanta, ¿no? Sí. The only one the closest Atlanta. one is Atlanta. So now yeah. Charlotte, I mean, being only like only an hour away. Sí, yeah. yeah. Natural uh rivalries, regional rivalries now oh, yeah. you know, with that. Okay, so, so so now sometimes we talk about these things, but now since we have you here, tell us what do you think about US soccer, American soccer. What do you think we you know is going to happen? what what do you think we could do better or what do you think we're doing wrong, or, or how do you feel about American soccer as of now? Um, overall, I think you know it's, it's continuing to head head in the right direction. There's still plenty of work to do to get it up to the level where we can be consistently competitive with with the globe. Um, there needs to continue to be a focus not just on you know academy play, but um, you know engaging you know other communities that don't have the the financial assets um, to you know have the opportunities you know presented to those in the academies so there's a lot of skill sets that are, that are out there uh, that play you know street soccer per yeah. se that uh, could bring a wealth of uh, a talent to you know the bigger level. Okay, so mm -hmm. lo, lo que Brian dice yo le pregunté que qué piensa él de, de lo que, Es el, el soccer o el fútbol de Estados Unidos, y él dice que lo más importante para el futuro es que se comience a, a incluir más diversos uh, sectores del fútbol, uh -huh. diversas demografías que, que van a traer jugadores, por ejemplo, de diferentes culturas o razas, por decirlo así, que traen una cultura más de, de fútbol de calle Exacto. o fútbol de callejón, como decimos nosotros allá. Así que él cree que eso va a ser muy importante para que el, el fútbol de Estados Unidos siga creciendo y que obviamente todavía no se co compite globalmente, pero que, que él piensa que va a ser muy importante para el futuro. Um, También, also um, you have under MLS you have you know USL, so you have like you know Charleston Battery, yeah. uh Charlotte Independence, uh, yes. Greenville, uh, Triumph, you know yes. things like that, and you have even under that you have other tiers. Um, y you know, you know, yeah. uh, FC, Él está diciendo ahora so que también, aparte de la MLS, está la USL, que es la segunda división, que es donde está Charleston Battery y, y el Triumph de, de Greenville. Y abajo de esas ligas está también la UPSL, que nosotros somos parte del equipo de Lobos, que viene siendo como la cuarta división. Mm -hmm. Y bueno. i think the biggest thing about that is, i always said it and it's probably not going to ha happen anytime soon but it's promotion and relegation hopefully down the line maybe 10 20 years from you know from now we could hopefully we have uh, promotion and relegation or it might be something that's in the past and other european leagues are going to move on to a closed system just like the mls you know yeah hopefully we will see <laughs> what works better <laughs> hopefully but sí. ahora see what es. Eh, ¿Por qué Charlotte? ¿Tú, ¿Por qué crees que Charlotte fue uno de los de, que escogieron el fútbol no, y no Colombia? Porque Charlotte <laughs> es, una, es, una, es una ciudad mucho más grande, que, que hay más mercado. En Colombia todavía ni siquiera han podido agarrar un equipo de la USL de la segunda división. Acá. <laughs> you know? He was asking why Charlotte and not Colombia. I mean, I think it's obvious. Charlotte has a slogan. Charlotte's got a lot. A yeah. lot more it's money, a, big, a lot more people, a lot big, more big, diversity. Yeah. Um, Charlotte is like a, Medium type of city with a lot of banks on it, so there's a lot of money in Charlotte. You know, they have a professional basketball team, mm -hmm. professional ML NFL team. Yep. Uh, I don't think they have, they don't have a pro baseball team, do they? No. They got so a, a minor league. Yeah, like a minor league. So único que le hace falta Charlotte, pues eso, But you know, Co Colombia is at a, a unique, you know crossroads between you know, major cities we're right in between you know Charleston and Myrtle Beach Charlotte, we, need, we need a USL Atlanta. team here in Columbia you know it, it's, we do it's possible if the be perfect. right amount of work is you know put into it right yeah. amount of investment but you know it ha has to be you know full commitment how long do you think for it will take for Columbia South Carolina to have a USL team how long do you think and do, do we need a USL team here in Columbia it could only raise the level of, of play, you know. If, okay. if we we get one, um, being super optimistic, yeah, you know, maybe like you know five seven years. Being conservative, maybe you know ten years, yeah. You know. Okay. Okay. Do we need a team though here in Colombia? Do we need a USL team? i think that's up for the the community to decide <laughs> yeah. you, you still don't yeah. feel part of the columbia community <laughs> <laughs> i mean i do I, mean, I, I, I i would be all for <laughs> it myself, i moved <laughs> i moved here to columbia south carolina in 2001 you know no 2002 and i always ask myself why don't we have a and i think it used to be a usl team i think Back in the days, that Columbia something, and I don't know something that happens to us with USC or something. I don't know. We used to have a minor. Uh, well, we have a minor league baseball team now, mm -hmm. and we had that Inferno team, which was a second division hockey team too. Right. Uh, I don't know what happened hockey to it in South Carolina. Yeah, <laughs> but Not South Carolina. It, it was a lot of people liked it, but apparently they had some problems with the University of South Carolina. So hopefully sooner than later we can have a USL team in here. I think it will be great. I think. It's a lot of soccer following in here all, all the you know ingredients are, are, are here for yeah you know, we already to put have about three almost four usl teams uh so i think it will be a, a great place for us to to have a usl team yep. and porkies might be a good <laughs> team to be in the usl we don't know you, know, you don't know about porkies but that does. they have a, a soccer team in the columbia men's league in the six versus six yep. and he's doing really well So Porky's is going to be the next UPSL and USL team. Yeah. Pero bueno, okay. dale saludos a la gente que nos está viendo. José Iglesias, saludito. Arturo Alemán, saludos. Ahí tenemos a Miguel Ramos. A Leandro, que por fin se... se Apareció se Leandro. Dice que ya ya dejó de trabajar y ya se puso a ver. Estaba en, en, en reunión con Florentino Pérez, Leandro, <laughs> para convencerlo de que, de que ya no haga la Superliga. Tenemos a Gaby Juárez también viéndonos. Y ahí, pues, está, cuando estamos hablando de Chicharrito, José dice que Chicharito lloró. <laughs> Creo que sí, ya... es que yo, yo vi la entrevista que Chicharito dijo de que había perdido a su abuelo, lastimosamente. Que en paz descanse, y dice que por eso para él fue una emoción muy grande porque él, se lo, como que le dedicaba esos goles a su abuelo que, y hasta lo nombraron le, le jugador así. de la semana de la sí, ML. No, pero fue, fueron goles muy importantes que hizo el Chicharito. Wow. A mí, sí. el Chicharito nunca me ha parecido un gran jugador, pero sí un jugador muy oportuno que, que sabe hacer goles a veces muy importantes y ha estado en los mejores equipos también. Eh. Sí. Bueno, pues tenemos ese saludito a toda esa gente que nos está viendo, porquis hermanos de los porquis. Uh, pero sí. Entonces, hablando un poquito más de eso, ya estamos por acabar el show, solamente nos queda un poquito más de tiempo. ¿Qué más nos trae Rubén? What, uh, what does you want to say the fans that are looking us right now? Anything that you want to add that, you know, we we have, maybe have like four more minutes or so anything that you would like to say to the to the soccer following or to American soccer fans or anything? Um Just keep growing the sport wherever you are. Keep, keep growing the sport where you are. Keep it's, it's, it's a beautiful, beautiful sport. It, it's something that um, gives back to you uh, just as much as you, you put into it, if, if not even more. Yes. And now that you that now that he mentions that, it's just like soccer. just the the global soccer is the world sport, global sport, I and mean, it brings so many communities together. You know. Uh, mm -hmm. I know sometimes we don't like to talk about these things, but you you know what's been going on with the whole uh, George Floyd case, and I, I follow a lot of the MLS teams, mm -hmm. and they were all like saying you know uh, we we support the case and in, in the uh, what do you call the not the situation but the um, the sentiment you know that mm -hmm. you know the movement. The George Floyd that uh, he they got uh, the police people that killed and got mm -hmm. convicted today and yeah I think that's great and that's one of the things that bring not only soccer but all the sports together you know so uh, it's pretty cool creo que el productor nos está dando ahí algo que que quiere que dinos ahí que qué oh okay so uh, Eh, oh, eran los grupos del fútbol masculino que teníamos de las olimpiadas. Sí, y creo sí. que Honduras y México van en el mismo grupo. Uf, pues eso va a estar fuerte. <laughs> Ojalá que no le regalen otro pedal a México ahí. No, y también estaba leyendo en esas olimpiadas que creo que España igual le toca Argentina, le toca Alemania. Yo lo vi, pero no lo he estudiado así como de, de, de repente. Vamos a ver, acá yo, yo no trabajo mis lentes ahorita, así que estoy medio ciego para ver eso. Dime ahí y te, te voy a ir dando mi opinión. We're, we're, look, we're talking about the yeah. Olympics. Stuff, you know. Uh, ¿tenemos so ahí the first one is Japón, Brasilia oh Brasil y Argentina en el mismo grupo. Wow. Uf, eso And está. then Honduras. Uh, oh no, esos son los bombos, no es que están, tan juntos. Okay. So eso, eso es que van a, de, de ahí van a elegir los grupos. Todavía no, no, no es que van a estar juntos eso entonces. Fútbol masculino bombos, sí. Yeah, pues, yeah. Okay. Sí, yo creo que. Entonces no, 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 no van a estar juntos. Ya me, no, no, no me. No, 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 creo que van a terminar junto Brasil y Argentina, porque normalmente eso los ponen separados para que puedan llegar a las finales. Honduras contra Alemania y España. No sí, sé, eso no. Contra México. No, that's so, just that's just how they pair, so they they're gonna do the. Um, so this is not really the group for the Olympics. That would that would be nuts if we have Mexico, Germany, Honduras <laughs> and Spain in the same group. That would be, be an easy one for. Them. Yeah, no, it's just no, this for is a just a uh, those are the groups where they're gonna pick up. stuff I don't know what you call that in English, but um mm -hmm. you know how they they have i think they call it bumbles or something where they pick up different teams or they put in different groups that's what this is this mm -hmm. is not the final thing because if you look at uh bumble number three that's so it's basically it's gonna be one from bombo number one then uh, another one from bombo number two and another one from bombo number three and four are gonna be in the same group Got so it. you know it's gonna be like Brazil and then probably with Honduras and then probably with uh South Africa and then with Romania. So that's going to be one group, and then they, it's going to go like that. But interesting, huh? So who, who would be your your top, like, two teams out of each of those? I mean, it depends on who they take. We, we were talking about or, the other because Neymar wants to play. Messi wants to play. Mm -hmm. So if they go, I mean – es gonna be hard to see somebody being able to stop Neymar and Messi, you know. Mbappé, puede go, I mean if Mbappé goes, that's game over for yeah. everybody. Pero yo creo que, so, yo creo, uh, yo creo Messi quiere más que el esto él quiere la el, algo más, otra otra el, copa para no, sí, y no, pero no, no sería la Olimpiada, también está como la Copa América. Okay. yo creo que él va, él, porque es casi la misma fecha la Copa América. Yo creo que él va a elegir ir a Copa América. Pero yo creo que esta va a ser Brasil o Francia. Son los equipos más fuertes, sí, sí. creo yo. O sea, más si llevan a Animar y Mbappé. O sea, no, no va a ser difícil que, que los puedan parar a esos dos equipos. Sí, porque también como viene la Copa América, Copa América o oh, sus Copa Kamen, América va a estar fuerte y también. Y yo creo que Messi quiere Messi más, quiere la, más Copa la Copa América, América, América que las que Olimpiadas. Los, Olimpiadas. Sí. Pues ya, ya tuvo una Olimpiada Messi. Olimpiada ya, ya. ¿Qué Messi. te parece México? ¿No crees que, que México va a ganar las Olimpiadas? <laughs> yo no estoy en México que en Winter Olympics? <laughs> Es possible es possible <laughs> 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 everything is possible. <laughs> <laughs> Con chicharito chicharrito, <en laughs> <él. Con> chicharito <laughs> No, pero, Bit, vintage chicharrito. <laughs> no pero, <laughs> pero tienen a tienen a un buen jugador al Carlos Bella, al Carlos, al, al, Carlos al, Bella el Napoli, yeah. al, al Napoli. Uh, the one the place in Napoli is good, uh, Lozano. Lozano, Chucky oh, Lozano, is oh, sí, good, and uh, Corona también. The one the place in oporto so if mm -hmm. they take because they can, I think they can take three three big deal players. So if they take Corona, Lozano. They're going to be there the, those are top players man yeah. so uh, anyway it's time to go gracias a todos sí. por, uh, por por seguirnos este siempre les traemos aquí lo, lo lo mejor que podemos del fútbol somos somos futboleros de corazón Exacto. thank you Brian, so much for coming yes. Yes. You know, i hope go. it's not the, the last time we'll hope hope to see you again and, Bien, and thank fun. you alejandro too no, and gracias a ustedes también muchas gracias por una vez eh, sintonizarnos aquí en temporada fútbol muchas gracias a toda la gente que nos vio y nos está viendo eh, Toda la semana siempre hablamos de fútbol. Eh, se viene en la Champions la próxima semana donde vamos a hablar. También está la Liga pegadito y son cosas muy importantes o so Thank you, my friend. Thank you, Rubén. Gracias, gracias. Byron y Leandro que están reunidos con Florentino Pérez van a estar de regreso el, el miércoles posiblemente. Sí, sí, sí. Byron que venga el próximo miércoles y también Leandro que nunca lo hemos tenido juntos, que eso es bien raro. Oh, ojalá. sería Hay bueno que que juntos. <laughs> porque, porque así vamos a ver dos del Madrid y dos del Barcelona. <laughs> Pero ojalá que pase. Pero muchas gracias, queridos amigos. Gracias una vez más por sintonizarnos y nos vemos por el próximo viernes. We'll see you next Wednesday. En la misma hora, aquí en temporada de okay. fútbol. Gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. noches. Próximo. temporada fútbol! El programa de los futboleros. Con noticias en cuanto al fútbol local, la Liga Española, Liga Europea, Liga Sudamericana, la Liga Mexicana. Lo más relevante en cuanto a noticias, controversias, resultados, temporada Fútbol. Todos los miércoles a las 7 de la noche por 803-Megamix. Tan latina como tú. Temporada, temporada. temporada. Fútbol temporada. Fútbol.